Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Okay. Bien, vamos a ver. El día de hoy vamos a tener prácticamente la última clase del segundo parcial, en el cual vamos a estar desarrollando ejercicios sobre inducción matemática. Entonces, el primero de ellos va a ser de nuevo una fórmula parecida a la que hicimos ayer, solo que la fórmula va a ser esta. Primero vamos a hacer, se nos va a pedir demostrar que para cualquier número real, R distinto de D1 y para todo entero n mayor o igual que 1, se tiene esta igualdad. Que la suma de las potencias de R, desde la potencia 0 hasta la potencia, de hecho, podríamos dejarlo aquí para todo entero n, o para todo entero no negativo, o sea que n es mayor o igual que 0, y se va a seguir cumpliendo esto. Entonces, esto es lo primerito que vamos a demostrar. Okay, entonces la estructura de la inducción va a seguir siendo la misma. Vamos a empezar con un caso, con el caso base, que como n es entero no negativo, como les decía, esto implica que n es mayor o igual que 0. Entonces nuestro caso base va a consistir en el caso en el que n es igual a 0. Entonces, bueno, ¿cómo quedaría la igualdad si n fuese igual a 0? Entonces tendríamos la suma de las potencias de R, aunque bueno, aquí hace falta una pequeña cosa, que como esto hay que demostrarlo para cualquier número R real distinto de 1, vamos a empezar diciendo sea R un número real, fijo pero arbitrario, tal que R es distinto de 1. Y ahora sí, el resto es por inducción. Ok, inducción sobre n. Entonces, vamos a ver las potencias. Desde esta primera, que es cuando la potencia es 0. Desde la potencia 0 hasta la potencia n. Pero si la última potencia es también la potencia 0, significa que en esta suma solo hay un término, que es 1. Que es el que corresponde a r a la 0. Y esto debería ser igual a r a la 0 más 1, o sea 1, menos 1 entre r menos 1. Y esto es igual a 1, pues r es distinto de menos 1, perdón, r es distinto de 1. Si r fuese igual a 1, entonces esta fórmula no tendría validez porque habría un 0 en el denominador. Entonces, lo cual se cumple. Pues R es distinto de 1. Ok, entonces el caso base se cumple. Ahora formamos nuestra hipótesis de inducción. Ok, entonces en sí vamos a suponer que para algún entero K se cumple la igualdad de arriba. Entonces supongamos que
la igualdad se cumple. Para algún entero no negativo K. Pongo entero no negativo porque es parte de las condiciones de N. Entonces, es decir, que esto se cumple. La suma de las potencias de R hasta R a la K va a ser igual a R a la K más 1 menos 1, todo esto entre R menos 1. Entonces ahora realizamos nuestro paso inductivo. En el cual pues nosotros vamos a demostrar que esta igualdad es cierta si sustituyo en lugar de n, pongo k más 1. Demostraremos que esta suma es igual a r a la k más 2, sería en este caso menos 1 entre r menos 1. Entonces eso es lo que vamos a demostrar ahora. ¿Okay? Entonces, al igual como hicimos con la fórmula de la suma de los enteros consecutivos, la fórmula de Gauss, vamos a expresar esta suma. Veamos que esta suma hasta R a la K más 1 la podemos escribir como la suma, pero haciendo explícito que el término anterior al R a la K más 1 es R a la K, porque lo estamos haciendo para poder utilizar esta hipótesis, que es nuestro objetivo, realizar la demostración auxiliándonos de nuestra hipótesis. Entonces, yo puedo sustituir toda esta suma por lo que está acá arriba, dado que por hipótesis son iguales. Entonces tenemos R a la K más 1 menos 1 entre R menos 1 más R a la K más 1. Entonces hacemos la suma de las fracciones acá. Nos va a quedar un solo R menos 1 abajo. Y arriba vamos a tener R a la K más 1 menos 1 más R a la K más 2 menos R a la K más 1. Entonces este se va a cancelar con este. Y lo que nos quedó resultante es R a la K más 2 menos 1. Y abajo va a seguir quedando R menos 1, que era lo que queríamos llegar a demostrar. Así que solo nos resta decir que, por lo tanto, esta suma R a la N es igual a R a la N más 1 menos 1 entre R menos 1. Y esto es para todo entero no negativo N. Ok. Entonces, y ya estaría. Porque como este R era fijo pero arbitrario, entonces se cumple para cualquiera. Así que ahí terminaría la demostración. Entonces, a diferencia de los problemas anteriores, aquí teníamos otro elemento, que es que aquí habían dos cuantificadores universales, uno es para cualquier real R y el otro es para cualquier entero no negativo. Entonces, la estrategia fue la siguiente: dejar fijo el número real y hacer inducción sobre N. Esa fue la estrategia que hicimos acá. Si de repente hubiesen dos números enteros,
Hay varias posibilidades que se pueden hacer. Una es dejar un entero o hacer una doble inducción, por decirlo así, que puede hacerse, solo que es menos usual, pero puede hacerse. La otra es dejar un entero fijo y hacer inducción en el otro. También es posible, si no hay ningún problema. Y la otra es hacer una inducción sobre, por ejemplo, la suma de los dos enteros. Es una posibilidad. De hecho, hay unas cuantas proposiciones que se pueden demostrar así, pero no vamos a entrar mucho en detalle en eso. Principalmente me interesa que practiquemos la inducción de forma normal, sin ninguna variante, porque hay varias, pero no les pondría a hacer en este caso una inducción doble o una inducción sobre la suma en lugar de solamente el número entero. Y tampoco la inducción fuerte, que es un tema que no lo vamos a estudiar, pero también es una variación de la inducción que consiste en admitir más casos en la hipótesis de inducción. Lo voy a dejar hasta ahí solo como comentario, que en la inducción fuerte solo lo suponemos cierto para algún entero K. Esto es la inducción normal. Y en la inducción fuerte no solamente lo suponemos para el entero K, sino que también para los anteriores hasta el caso base. O sea, suponemos cierto desde el caso base hasta algún entero K. Con eso probamos lo demás. Entonces, se lo digo como comentario, ya que no lo vamos a estudiar, pero sí se puede hacer ese tipo de inducción un poco más general, un poco más fuerte. Bien, ahora, como otro ejercicio, vamos a... O se nos va a pedir lo siguiente. Determine una forma cerrada para la siguiente expresión. Y demuestre que es válida usando inducción. Entonces, la expresión en este caso es esta. 1 menos 1 medio. Por 1 menos 1 tercio, por 1 menos 1 cuarto y así. Todas esas multiplicaciones hasta 1 menos 1 sobre k. Entonces encontremos una forma cerrada para esto, para todo k, que en todo caso debería ser que sea mayor o igual que 2, obviamente entero. Mayor o igual que 2, porque si pongo igual a 1, pues todo el producto va a quedar igual a 0, así que no puede ser. Entonces, así. Para acá, mayor o igual que 2. Entonces aquí, pues no vamos a poder utilizar una expresión de las que hemos utilizado antes o de las que hemos demostrado antes. Pero podemos hacer uso de esta otra alternativa, que es empezar a, primero tomo solamente este y miro qué me da. Entonces 1 menos 1 medio nos dio 1 medio. Ok, ahora miro a ver qué pasa si hago este producto tomando dos de estos. Entonces esto me daría 1 menos 1 medio por 1 menos 1 tercio. Esto sería 1 medio por 2 tercios, que nos deja 1 tercio. ¿Ok? Y si ahora incluyo un tercer término de ese producto, llevo hasta aquí al 1 cuarto, vamos a ver cómo me quedaría. Entonces esto sería 1 medio por 2 tercios por 3 cuartos. Y al final esto nos queda 1 cuarto.
En este punto, luego de unos cuantos intentos, nosotros detectamos una especie de patrón, que es que prácticamente en este tipo de productos, el último denominador, o mejor dicho, el último término que se resta, a eso termina siendo igual. Es decir, aquí hicimos 1 menos 1 medio y nos quedó el resultado 1 medio. Luego hicimos este producto, donde el último término que se está restando es 1 tercio y el resultado nos dio 1 tercio. Hicimos aquí lo mismo, el último término que se restaba restando en el último producto era 1 cuarto y al final nos quedó 1 cuarto. Eso nos da para pensar que si yo hiciera el siguiente, nos daría 1 quinto y si yo siguiera hasta llegar a este último, el que tiene k, nos quedaría 1 sobre k. Entonces, detectar ese patrón nos ayuda a expresar una forma cerrada para este producto, la cual, como es solamente algo que notamos a partir de un patrón, es necesario que lo demostremos usando inducción para dar validez a que es realmente la forma cerrada. Entonces, con esto, conjeturamos, y este conjeturamos viene de la palabra conjetura, que es como uno llama en matemática algo, a una afirmación que no se ha demostrado, es decir, no se ha comprobado ni que es verdadera ni que es falsa. Entonces, con esto conjeturamos que este producto nos va a dar igual a 1 sobre k. Ok, entonces, lo cual vamos a demostrar usando inducción. ¿Cuál es el único problema de este método o de esto que estamos haciendo? Es que si al final nuestra conjetura, nuestra suposición de que esto es igual a 1 sobre k es falsa, pues resulta que no nos va a salir la inducción. Ese es el detalle. Que si no es cierto lo que afirmamos acá, la inducción no nos va a salir. Va a haber un paso en el que no va a salir. Entonces, ahí tenemos dos opciones. De hecho, hay tres posibilidades ahí. Una, que hayamos cometido un error en la inducción. Dos, que nuestra hipótesis esté incorrecta. O, vamos a ver. Bueno, sí, en este caso solamente esas dos. Diría, no, sí, solamente esas dos. No sé en qué pensé cuando dije tres, pero sí, solo serían esas dos. O que nuestra conjetura esté incorrecta o que la hicimos mal la inducción. Ok. Entonces, ¿cuál sería nuestro caso base? Nuestro caso base es cuando k es igual a 2. Que este ya está. Porque ya está, ya lo hicimos acá arriba. De hecho, tenemos aquí tres casos base. La ventaja de uno encontrar su forma cerrada es que a los casos base ya los tiene. Entonces pasamos directamente a la hipótesis de inducción. Entonces, supongamos que para algún entero, y aquí simplemente podemos hacer un cambio de letra porque siempre hemos estado usando la K, pero como en este caso nuestro problema tiene la K, pues simplemente podemos intercambiarlos y aquí decir que para algún entero n mayor o igual que 2, se tiene que este producto, perdón, aquí es sobre 2. Y así, hasta 1 sobre n, esto es igual a n, 1 sobre n. ¿Okay? Entonces, esta va a ser nuestra hipótesis de inducción. Nuestro paso inductivo va a consistir entonces en que nosotros demostraremos que
hasta llegar a uno entre uno menos uno entre n más 1, esto es igual a 1 entre n más 1. Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, tenemos que este producto nosotros lo podemos escribir como hemos hecho antes. Y agregamos, o bueno, no agregamos, sino hacemos explícito la existencia de este término en la multiplicación. Y pues al igual que hemos hecho antes, esto, nosotros lo sabemos a que es igual por nuestra hipótesis. Está acá arriba. Entonces esto, por hipótesis, es igual a 1 sobre n por 1 entre 1 menos 1 entre n más 1. ¿Ok? Entonces simplifiquemos esta resta de aquí. Nos va a quedar n más 1, n más 1 menos 1, lo cual es igual arriba a n y abajo n más 1. Se cancelan estos y pues al final sí nos quedó igual a 1 entre n más 1. Así que logramos demostrar esto, lo que significa que nuestra hipótesis de nuestra inducción está hecha de forma correcta, así que procedemos a concluir. Por lo tanto, este producto es igual a 1 sobre K para todo K entero mayor o igual que 2. Entonces, si se preguntan dónde nosotros, o sea, nosotros hacemos esta inducción y dónde tiene cabida este 2, pues es exclusivamente en el caso base. Entonces, desde caso base nosotros tenemos que esto se va a cumplir. De caso base hacia adelante. Si yo hubiese puesto que mi caso base lo hubiese puesto con K igual a 4, porque eso lo probé aquí, entonces no estaría demostrando del todo lo que se me pide. Porque aquí se me pide para K mayor o igual que 2. Y pues la inducción aquí me sirve únicamente para probar que esto se cumple para todos los enteros mayores o iguales que el caso base. Es precisamente por eso que si nosotros no probamos el caso base, en realidad no estamos probando nada, porque estaríamos diciendo esto se cumple para todos los enteros, pero sin darle ninguna restricción. Entonces estamos diciendo que se cumple para, ni siquiera estamos diciendo para qué se cumple básicamente. Si simplemente decimos esta fórmula se cumple, pero no voy a decir para quién. Entonces prácticamente no demostramos nada. Entonces puede que se cumpla para ninguno, de hecho. Entonces, bueno, tenemos eso. Y pues igual como lo vimos ayer, no todo es demostrar fórmulas con inducción. También podemos establecer propiedades con los números enteros. Por ejemplo, tenemos este otro ejercicio en el cual podemos demostrar que para todo entero n mayor o igual que 0, 2 elevado a la 2 n menos 1 es creo que aquí hay un error en el libro, aquí el menos 1 va a ir acá. Es divisible por 3.
Entonces, esto se puede demostrar de varias maneras. Una es por método de demostración directa, que es dejar el entero n fijo pero arbitrario y demostrar que esta expresión es divisible por 3. Y la otra es demostrarlo por, bueno, también demostrarlo de forma indirecta utilizando inducción. En este caso no nos saldría a cuenta hacer una demostración por contradicción porque en sí, ¿qué vamos a suponer? Que no es divisible entre 3, pero no tenemos mucha más información aparte de que n es un entero mayor o igual que 0. Así que tenemos muy poca información como para establecerlo por contradicción. Y por contrapositiva, esto ni siquiera lo tenemos en forma de una implicación, por lo tanto, no ganamos mucho beneficio. Así que aquí solo hay dos vías, o de forma directa o por inducción. Entonces todo va a depender de la destreza que tenga cada uno con manejar los números como tal, pero mi recomendación sería en este caso que se puede hacer utilizando inducción sin mucho problema. Entonces, partimos de nuestro caso base. Si quieren, si no les gusta de repente dejar la demostración así de un solo el caso base, lo más que se puede escribir así de manera opcional, es decir, procederemos por inducción sobre n. Es lo más que se puede decir, como para darle una introducción a la demostración. Entonces, nuestro caso base es cuando n es igual a 0 y nosotros tenemos que 2 a la 2 por 0 menos 1, esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque 2 a la 0, que es el producto de 2 por 0, esto es igual a 2 a la 0, que es 1, y 1 menos 1 es 0. Y 0 es divisible entre 3. Y tenemos que 3 divide a 0. ¿Por qué podemos asegurar esto? Nosotros tenemos un teorema que dice que todo número entero que no sea igual a 0 divide a 0. Lo demostramos por ahí, en una de las propiedades. Entonces esto lo podemos decir de un solo. No hace falta hacer la demostración completa porque ya lo teníamos establecido en un resultado. Entonces nuestro caso base ya está. Establezcamos nuestra hipótesis de inducción. Entonces, supongamos que dos a la 2n menos 1 es divisible por 3. Para algún entero n mayor o igual, o bueno, n no porque es nuestra variable original, para algún entero k mayor o igual que 0, entonces cambiamos este n por una k. Entonces supongamos esto, que para algún entero mayor o igual que 0 se cumple. Entonces nuestro paso inductivo va a consistir en demostrar que 3 divide a 2 a la 2 por k más 1 menos 1. Esto es lo que vamos a hacer en nuestro paso inductivo. Entonces tomamos este número de la derecha para ver qué hacemos con él, porque al final de cuentas nosotros necesitamos utilizar nuestra hipótesis de inducción. Así que tenemos que 2 elevado a la 2 por k más 1. Esto pues lo podemos escribir así, como 2 por 2k. Y bueno, iría por un
más 2 aquí, ¿verdad? Esto para empezar. Entonces, la suma de exponentes surge de una multiplicación de potencias de igual base. Entonces, nosotros podemos escribir esto. ¿Ok? ¿Y cuál es el detalle aquí? Nosotros tenemos, de hecho aquí me hizo falta un término, me hizo falta el menos 1, porque ese está por ahí todo el tiempo. Ese me hizo falta escribirlo, menos 1. Ok. Ahora aquí vamos casi bien, solo nos falta una pequeña cosa. Y resulta que yo sé que este 2 a la 2k casi es divisible por 3. Si yo le restara 1 aquí adentro, sería divisible entre 3. Entonces voy a hacer un legendario truco, que es sumar y restar 1. Aquí adentro tengo 2 a la 2k menos 1, le resté este 1, y pues para no alterar nada voy a sumarle ese 1 justo aquí a la par. Todo esto va multiplicado por 2 y le resto 1, que es lo de afuera. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Como a mí me interesa realmente tener esto junto, porque es parte de la hipótesis de inducción, entonces voy a escribir 2 por todo esto de aquí. A ver, el menos 1 abajo. Y esta, la otra parte la voy a dejar por fuera, es decir, no la voy a ignorar, simplemente voy a escribirla aquí a la par. Más 2, menos 1. Ok, entonces vamos a ver si esto sale. Tengo nos falta un más 1 ahí. ¿A dónde sería? Vamos a ver. No, último. ¿O no? A ver. ¿El menos 1 y más 1 que agregó? No. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que este más 1 lo multipliqué con el 2 para que quedara este. Ah, ok. Sí, pero... listo. Lo que estoy viendo es que a lo mejor esto no nos va a ayudar mucho porque al final voy a seguir con la idea para que nos demos cuenta si no lo hemos visto. Esto es un múltiplo de 3. Eso lo da la hipótesis de inducción. Así que yo lo puedo escribir como 3 por un entero t. Pero aquí me va a quedar más 1. Entonces no era realmente lo que quería que me quedara. Ya vi cuál es el problema. Y sí, me lo dijeron también ahorita en el comentario. Es que aquí... cuando lo separé solo puse el 2 a la 1 y ahí habían 2, entonces aquí era 2 a la 2. Ese era el problema. Entonces aquí tenemos 4, entonces era el 1 por 4, sé que aquí también van 4, y a partir de aquí no voy a saltarme este paso. Entonces bueno, nos falta una cosita más. Nosotros tenemos esto. Más 3. Entonces, esto es lo más que podemos simplificar. Y aquí nos falta un 4 al principio también. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Este 3 es múltiplo de 3. Entonces, para que toda la suma sea múltiplo de 3, necesito que este otro término también sea múltiplo de 3. Pero resulta que esto que está entre paréntesis es múltiplo de 3 por la hipótesis de inducción. Entonces, ¿qué vamos a escribir acá? Nosotros, por la hipótesis de inducción, o simplemente por la hipótesis, sabemos que 3 divide a 2 a la 2k menos 1. Entonces, 2 a la 2k menos 1 es igual a 3 por algún entero t, les había dicho.
para algún t que es un entero. Entonces, todo lo que teníamos originalmente, 2 a la 2 k más 1 menos 1, es igual a 4 por 3t más 3. Y pues en lugar de hacer la multiplicación de 4 por 3, voy a sacar un factor como un 3 para que me quede 4t más 1. ¿Y cuál es la conclusión de este último término en la igualdad y el primero? Luego, como 4t más 1 es un entero, entonces 3 divide a 2 a la 2k más 1 menos 1. Que era lo que queríamos demostrar con la hipótesis de inducción. Perdón, en el paso inductivo. Por tanto, 2 a la 2n menos 1 es divisible por 3 para todo entero n mayor o igual que 0. Y estaría demostrado por inducción. Había otra forma de cómo hacerlo en realidad. No exactamente el truco de menos 1 y más 1 era necesario. También podíamos haberlo hecho de esta forma. Esto como una opción aparte. Y es que aquí nosotros pudimos haber dicho que esto es 4. Ese 4 lo puedo separar como 3 más 1. Entonces yo tendría 2 a la 2k más 3 veces 2 a la 2k menos 1. Y estoy escribiendo este 4 como 3 más 1 y luego haciendo la multiplicación. Luego puedo juntar el 2 a la 2k con el menos 1 más 3 por 2 a la 2k. Y ahora sí aplico esto de acá abajo directamente. Esto lo puedo escribir como 3t. Y esto tengo 3 por 2 a la 2k. Y pues al final me queda un múltiplo de 3. Entonces esa era otra forma también. Esta es una alternativa. Ok. Entonces vamos a ver. Y vamos a probar uno más que este involucra desigualdades. Entonces, aquí vamos a demostrar que para todo entero n mayor o igual que 3, dos n más 1 es menor que 2 a la n. Ok, lo cual tiene algo de lógica, porque si ustedes lo graficaran y lo imaginaran que en lugar de n fuese x y hicieran las gráficas de los dos, de 2x más 1 y de 2 a la x, si hicieran la gráfica, esto no es parte de la demostración, es solo la idea, si hicieran la gráfica, a ver, y igual a 2x más 1, lo que tendrían sería una recta más o menos así. Voy a ignorar la parte negativa solo porque me interesa acá arriba. Entonces, y si grafican el 2 a la x, la gráfica les va a quedar algo así. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que el primer entero que ocurre después de esta intersección de aquí es 3. De ahí todos los demás, pues el 2 a la n, que es la gráfica azul, va a ser mayor que el 2n más 1, que es la gráfica en negro. Entonces aquí es lo que estamos diciendo y es lo que vamos a intentar demostrar, ya que, y esto siempre ocurre, una gráfica nunca sirve para demostrar algo.
Simplemente para dar una idea, todo dibujo termina siendo un apoyo visual y no exactamente una demostración, porque no vimos en todo este parcial ni en la parte de lógica un fundamento basado en imágenes, y es porque realmente no es válido hacer una argumentación así. Entonces, se los digo para que lo tengan en cuenta, uno no demuestra con imágenes, las imágenes son apoyo visual que sirven para entender mejor una demostración algunas veces, pero no son en sí la demostración. Ok. Entonces, ¿cómo iría la demostración aquí? Haciéndola por inducción. Ok, entonces, procedemos por inducción sobre N. Ok, entonces armamos nuestro caso base, que es en el caso más pequeño que afirma el problema que se cumple la desigualdad. Entonces, es cuando N vale 3. Entonces, 2 por 3 más 1 debería de ser menor que 2 a la 3. Y pues esto es 7, y 7 es menor que 8, entonces esto sí se cumple. Entonces se cumple el caso base. Armemos nuestra hipótesis de inducción. Entonces supongamos que 2k más 1 es menor que 2 a la k. Para algún entero K mayor o igual que 3. Entonces nuestro paso inductivo consiste en demostrar que 2 por K más 1 más 1 es menor que 2 a la k más 1. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que partamos aquí del lado izquierdo, más simplemente porque bueno, aquí en realidad se puede llegar de las dos maneras, solo el argumento sería un poco diferente. Es decir, podemos partir del lado izquierdo, que está aquí, e intentar demostrar que es menor que el lado derecho, o podemos partir del lado derecho y demostrar que ese lado derecho es mayor que lo que está a la izquierda. Entonces aquí podemos usarlo de cualquier forma. Vamos a tomar la de la izquierda, solo por elegir una. Entonces, 2 por k más 1. Más 1, esto es igual por simple multiplicación a 2k más 2 más 1, que en lugar de sumar estos 2 más 1, lo que voy a hacer es juntar el 2k más 1 y dejar el 2 aquí afuera. ¿Por qué lo voy a juntar así? Porque me interesa aplicar la hipótesis de inducción, y lo que me dice la hipótesis es que esto que tengo entre paréntesis es menor que 2 a la k. Y pues en sí lo que voy a hacer aquí es sumarle 2 para no alterar lo que está escrito acá. Esto, si lo quieren ver de esta forma, esta última desigualdad se justifica a partir de tomar esta de acá arriba y sumarle 2 en ambos lados. Entonces así establecemos la desigualdad que está escrita acá, que lo de arriba es menor que lo de abajo. O también otra forma de verlo es que yo tengo esta suma de estos dos objetos. Voy a reemplazar este primer objeto por algo que es más grande. Entonces la consecuencia es que la suma que me resulta va a ser más grande que la suma anterior. Entonces cualquiera de esas dos formas de interpretar la desigualdad o lo que estamos haciendo justifican la desigualdad. Ahora,
aquí una cosa que hacer. ¿Cómo llego a que esto me dé 2 a la K más 1? Porque solo sumándolos no llegamos. Pero hay una cuestión. K es un entero que es mayor o igual que 3. Entonces, definitivamente, si yo hago 2 elevado a la K, eso es más grande que este 2. Es decir, lo que quiero hacer ahora es establecer que esto de arriba es menor que 2 a la K, que solo lo copié, más 2 a la K. Donde aquí estoy afirmando que 2 es más pequeño que 2 a la K. Y por eso estoy escribiendo la desigualdad aquí. Entonces aquí simplemente lo que debo decir es, ya que 2 es menor que 2 a la K. Y si queremos dejarlo un poquito más claro, pues K es mayor o igual que 3. Si K es mayor o igual que 3, significa que esta 2 a la K es por lo menos 8. Y ese 8 va a ser más grande que 2. Entonces sí está justificado. Aquí estamos usando implícitamente el hecho de que una función exponencial es creciente, pero no es mi objetivo, al menos en esta parte del curso, que digan explícitamente que la función exponencial es creciente. Entonces, basta aquí con que lo sepamos. Esto se cumple, pues K es mayor o igual que 3. Entonces sabemos que esto es mayor o igual que 8 y eso va a ser mayor que 2. Y resulta que esto último es exactamente igual a 2 a la K más 1. ¿Por qué? Porque es 2 veces 2 a la K. Entonces, haciendo esa multiplicación, nos queda 2 a la K más 1. Que era en sí lo que estaba buscando. Que todo esto, que es lo de la izquierda, sea menor al final que 2 a la K más 1. Y aquí procedo a mostrarles una situación. Aquí pueden ver que usamos diferentes signos a lo largo de toda esta secuencia. Entonces, ¿cuál es el que predomina? Entonces, la lógica va así. Si todos los signos son iguales, lo primero es igual a lo último. Si hubiese un signo de menor, entonces nuestra conclusión es que lo primero es menor que lo último. Entonces, 2 por K más 1 más 1 es menor que lo último. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasaría si de repente estos dos hubiesen sido menores o iguales? Si ese hubiese sido el caso, al final aquí sería menor o igual. Pero, ¿qué hubiese pasado si este era menor o igual, pero este era estrictamente menor? Entonces, el que gana es el signo menor. Entonces, esa es prácticamente la secuencia o el orden que hay entre qué signo va a dominar con respecto a otro. En otras palabras, la igualdad es la más débil. Solo para que se cumpla la igualdad, todos tienen que ser signos iguales. Si hay un signo de menor o igual, debilita de cierta manera el signo menor, porque le agrega una restricción de igualdad, que esa restricción es débil. Así que, para que sea menor o igual, entonces, todos los signos tienen que ser o iguales o menores o iguales. Si hay algún menor, ese le gana a todos los anteriores. Entonces, espero que estemos claros con eso. Y lo último es, ¿por qué se me ocurrió reemplazar este 2 por un 2 a la K? ¿Cómo se me ocurrió llegar a esto? Pues que si nosotros revisamos detenidamente este 2 a la K más 1, pues uno lo puede escribir como 2 por 2 a la K. Y ese 2 por 2 a la K lo podemos escribir como 2 a la K más 2 a la K. Y aquí yo ya tenía 1. Bueno, aquí arriba ya tenía 1. Entonces solo busqué armar el otro. Y lo justifiqué debidamente acá. Esas fueron mis razones en este caso.
entonces de aquí solo restaría concluir. Por tanto, 2n más 1 es menor que 2 a la n. Para todo n mayor o igual que 3. Ahora, alguien podría decirme aquí, bueno, pero si realmente aquí en el paso inductivo lo único que necesité para hacer la demostración es la hipótesis y que k sea en realidad mayor o igual que 2. Porque si k fuese 2, entonces 2 sería menor que 4, así que podría seguir haciendo esto. Entonces, ¿por qué realmente empezar desde 3 y no desde 2? Esa puede ser una pregunta que podrían llegar a hacerse, ya sea ahorita o al momento de revisar las notas de la clase. Y la cuestión es que si ponen n igual a 2 en la proposición original, pues no se cumple. Quedaría 5 menor que 4, lo cual es falso, y esa es la única razón. En otras palabras, el caso base no se cumpliría en ese caso. Y si no se cumple, la inducción no sirve. Entonces, por eso empezamos desde k igual a 3, porque aunque yo puedo demostrar mi paso inductivo con k mayor o igual que 2, pero no sirve mi caso base con n igual a 2. Así que la inducción, por decirlo así, no arranca. Y si no arranca la inducción, entonces no estamos demostrando nada. Entonces, esas serían las justificaciones. Entonces, no sé si hay alguna pregunta que haya quedado pendiente y no la haya abordado. Ok, entonces vamos a quedar hasta aquí. Voy a ver todavía qué tal estoy de tiempo mañana para ver si yo les avisaría por el chat para ver si nos reunimos a hacer más ejercicios, así de inducción, unos que otros, para trabajar un poquito más, pero sería una cuestión más que todo extra, así lo practicamos un poco más, pero yo les voy a estar avisando. En todo caso sería mañana, a la hora clase, siempre una horita para estar trabajando, aunque sea un poco de ejercicios más. Entonces, por lo demás, se le puede, ¿sí?, proponer ejercicios. Sí, son más que bienvenidos. Se lo mandan por correo o por cualquier medio. Yo los agendo. Y si los traen hasta la hora de clase, también los podemos hacer. No hay problema. Ok. Solo déjenme revisar una cosa porque creo que los... creo que esto ya estaba, pero no sé si... Déjame ver. Ok. Ah, sí, ya miré cuál es este detalle. Ok, entonces te estoy tocando unas cosas. Y del examen en sí ya estaban casi todos revisados, solo faltaban unos pocos, creo que 5, que ya los iba a revisar, pero no había habilitado que se pudiera revisar el intento. Entonces, por eso los demás no lo habían podido ver. Entonces, ahorita ya lo chequé. Entonces, ya lo pueden ver. Y con la tarea del segundo parcial, esa se la puede estar subiendo esta vez, hoy sí, porque ya prácticamente terminé con los exámenes. Entonces ahora sí le puedo dar el chance a eso. Entonces listo. El otro viernes el examen, Malik. Sí, el 30, sí. Listo, entonces, si a menos que haya algo pendiente, pues, llegaríamos hasta aquí. Tengan feliz tarde. Gracias.
Stop.